bienvenidos una vez más a Interior Futbolero, a nuestro canal de YouTube. Una nueva jornada, la 21 de este hermoso torneo. Agradecerles por estar del otro lado. Recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos pueden invitar un cafecito también por esta vía para apoyar a Interior Futbolero, medio genuino, autosustentable del interior. Todo a pulmón prácticamente hacemos. Y para aquel que, por ejemplo, me quería invitar un corte la semana pasada, me hice una crestita, me prolijé un poquito, ya que leemos todo en las redes sociales de Interior Futbolero. Y bueno, igualmente les digo que si quieren apoyar y en este caso hacer que vaya a la peluquería, pueden también invitarnos un cafecito. Así que gracias a toda la gente y los comentarios, tanto positivos como constructivos y buena onda, que los leemos a todos y nos los tomamos a gracia también. Arrancamos, si les parece, esta fecha cargada de polémicas, de goles lindos, y nos metemos con la zona 1 del torneo Federal A, que también tuvo polémicas, ojo. En este caso, arrancamos con el gol del Mancha, Víctor Manchafico, para el 1-0 de Villamitre ante Santa Marina Tandil. De esta manera marcaba la ventaja el ex Independiente de Neuquén. Llegaría el empate en el final del primer tiempo de Marcos Pérez. Este es el 5 que raspaba en Deportivo Madryn. Miren qué golazo que hizo. No parece Marcos Pérez, che. La definición del volante central, que tampoco es un negado con la pelota, hay que decir, pero que marcaba el empate para Santa, que acumula 8 sin caer, 4 ganados, 4 empatados, 12 que no pierde Villamitre, con 7 victorias y 5 empates. Arranca acá el show de Fernando Rekkers. Expulsado Damián Schwind en Círculo Deportivo, por supuesto pisotón ante Lautaro Pata. Se quedaba con uno menos Círculo en 23 de la primera parte. Luego iba a llegar este penal a los 37. El arquero Tomás Casas, que gana por arriba. Jugada totalmente lícita. Insólito lo que cobra Rekkers. Penal para el local. Ejecuta Cervera y el propio Casas hace justicia. Se queda con el balón. En el rebote lo toma fácil. De esta manera mantenía el cero Círculo Deportivo. Y en 39, expulsado por exceso verbal, Joaquín Bassani. Círculo se queda con dos menos. De esta manera se complica aún más el panorama para el papero. En 39 minutos, dos expulsados, un penal en contra. Es demasiado, ¿no? Y más para un equipo como Círculo. Humilde, peleando en la zona baja. No le sobra nada. Partido chivísimo, clave por la zona baja. Y Círculo que llega a la victoria después de las expulsiones, después del penal. Santiago López tras el centro de Rivero, 44 en la primera parte. Y luego los 18 del segundo tiempo, Germán Cervera, el ex hombre de Instituto y Juventud Unida Bolovechuk, iba a marcar el 2-0. Axel Pereira iba a descontar para los de Otamendi. No le alcanzó a Círculo, que Diego Batalla cayó de pie a pesar de tener dos hombres menos. 8 sin ganar, con 6 derrotas para el papero. Sol de Mayo ganó 5 de los últimos 8 y sale de la zona de descenso. 2-0 fue la victoria de Germinal ante Sancinena. Volvió a ganar tras 6 partidos el equipo de Rawson. Ignacio Terán de penal, cometido al mismo futbolista, iba a poner el 1-0 para el equipo del Sur. Llegaría luego para los de Cristian Corrales, que consiguió su primera victoria como entrenador del equipo sureño. El tanto de Nicolás Makarov para poner de esta manera cifras definitivas. Un lindo gol de Makarov, un habilidoso que tiene el equipo de Rawson. De esta manera es el cuarto encuentro sin ganar para Sancinena, que no atraviesa un buen momento en el campeonato, el equipo de Sebastián Pola, y de esta manera cayó jugando en la ruta en condición de visitante. 4 también, pero sin perder, para Chipoletti de Río Negro, que con este golazo de José Michelena, tras el despeje corto de Carlos Jiménez, iba a sentenciar el pleito por 1-0 ante el Chivo, ante Liniers de Bahía Blanca. Vemos la tabla de posiciones de la zona del torneo Federal A. Líder, en este caso absoluto, Olimpo, pese a quedar libre, 38 unidades, le lleva 4 Villamitre. Santa Marina y Chipoletti clasifican. Sancinena y Sol de Mayo quedan en la puerta. Círculo está descendiendo. Ahí cerquita está el Chivo y también Germinal de Rawson. ¡Qué pedazo de punto que sacó Peñarol de Chimbas de San Juan en su visita a Argentino de Montemaíz, el líder de la zona 2! Con este tanto arrancaba ganando el Raya, el gol de Mariano Guerreiro. El de la Carlota Córdoba, ex Instituto Argentino Juniors, Brown de Adrogué, ponía el 1-0 para los locales, para los de Mazola. Sin embargo, unos minutos más tarde,
agónico gol para el equipo visitante, Nicolás Barraza, ex hombre de Central Córdoba, Santiago del Estero, que iba a poner tras el centro de Barrera por la vía aérea el 1-1 definitivo, 12 partidos invicto. Argentino de Monte Maíz, inexpugnable en el modesto Marrone, Peñarol hace 3 que no gana, pero créanme que ese empate tiene sabor a triunfo para el equipo sanjuanino, que pelea el descenso con Estudiantes de San Luis, que en el clásico no pudo pasar del cero ante Juventud. El centro de Balmaceda y el cabezazo de Thiago Ferreira al travesaño, la más clara del partido, se salvaba Estudiantes, nada podía hacer Juan Cuesta, iba a tener una, el verde vestido con camiseta alternativa. Sin embargo, la tercera vez que disputan el clásico en la temporada, los tres terminaron 0-0. Que no jueguen más. Estudiantes y Juventud, aburridísimo. En el historial AFA también están empatados. 25 duelos, 7 triunfos para cada uno y 11 empates. Ganó Ferro de Pico, el gol de Tenka Hernández, que iba a llegar tras el centro de Matías Rapetti. San Martín y su tercera derrota consecutiva en el campeonato. No levanta con el Viti Zwenger. El gol de cabeza para Tenka Hernández, que de esta manera le dio la victoria a Ferro. Ferro, que de local se hace muy fuerte. Atenas de Río Cuarto, otro que se hace fuerte. Jugando de local, los de Bringas subieron a la cuarta posición con el triunfo por primera vez en puestos de playoff en el campeonato. La seguidilla de Atenas cuenta con 2 triunfos y 1 empate en los últimos 3 partidos. El 1-0 era de Paulo Valles, uno de los hombres determinantes que tiene el elenco riocuartense. El centro era de Baima, de tiro libre. Llegaría luego el empate de Ignacio Pipistrelli para Huracán Las Heras. El gol de la igualdad, buena definición de Pipistrelli ante la salida de Ezequiel Bardín, referente que tiene Atenas, el hombre que ejecuta habitualmente los penales y que lo iba a tener por esa vía al gol a los 41 del segundo tiempo. En el final del partido lo ganó Atenas con el gol de Bardín de penal. No suele fallar desde los 12 pasos. Primera vez en el campeonato que suma 2 victorias consecutivas. Atenas, que quiere salvarse, que viene del torneo regional amateur y que ahora está clasificando ahora en esta zona, está cuarto. Tiene líder Argentino con 39, 35 para Bolívar. Está también adentro Juventud Unida San Luis. Por ahora desciende Peñarol de Chimbas, está a 2 de Estudiantes y de San Martín de Mendoza. Triunfazo por la zona 3 para Independiente de Chivilcoy sobre Unión de Sunchales. El 1-0 fue de Franco Cáceres, que decidió patear desde la mitad de la cancha por sobre la humanidad del arquero Agustín Ruffinetti. Lo vio adelantado, se ve que lo tenía estudiado. El bueno de Cáceres, la buena definición para los de Salvaggio. El 1-0, Cáceres, el as de espadas que tiene el rojo de Chivilcoy. ¡Qué pedazo de jugador que tiene Independiente! Vamos a aplaudirlo a Cáceres. ¡Qué jugador! ¡Qué hombre determinante que tiene Independiente! La definición por sobre la humanidad de Ruffinetti para el 1-0 de los de rojo, que iban a llegar al segundo a través de esta gran jugada individual de Franco Cáceres. Nuevamente el jugador más determinante que tiene el equipo chivilcoyano. Terrible jugada individual para eludir a la defensa. Con este resultado suma su 10ª victoria en la campaña Independiente. Hubo polémica, Enzo Silvestre anuló mal un gol para Unión de Sunchales. Tercera derrota en fila para el bicho verde, que se ilusionaba con clasificar. El gol de Lucas López para Douglas, tras el centro de Cavallucci, para el 1-0 del Milan, que volvió a triunfo luego de perder ante Independiente la fecha pasada, con polémica. Independiente ganó 2 seguidos con polémica. Raggio y el 1-0 ante los de Fuentes, que no logran levantar cabeza. Les está costando el Federal A, sigue en el fondo. 11ª derrota en el campeonato para Gimnasia. Para colmo ganó Defe de Ramallo. El gol de el primero por Chacana. El segundo de la ENA, que iba a llegar para los hombres de Granate. Vamos a ver luego el tercer tanto tras este penal. La falta de Cuello sobre Lucas Chacana en el área. Y el propio Chacana iba a patear a la derecha y marcó el tercero para Defensores. Penal ejecutado a su propia derecha. Abre el pie, buena definición. Y de esta manera el 3-0. Iba a llegar el centro
de Serrano y en el rebote Carlos Maximiliano Núñez para el gol del 1-3. Defensores de Ramallo volvió a sumar luego de 4 fechas. Última victoria en campeonato y acción de Gimnasia de Concepción a la fecha 15. Sumó 3 puntos importantes para alejarse del fondo. Le lleva 5 ahora a Gimnasia, Arlinqueño y su segunda derrota consecutiva. Los dirigidos por Antonelli perdieron la oportunidad de seguir escalando y meterse en el playoff. Fuegos de artificio para el equipo de Giacone. Gran recibimiento para la Verde, que de esta manera iba a entrar al campo en lo que fue la última presentación de su entrenador. Giacone abandonó el cargo después de la derrota. Arrancaba ganando con el gol de Jonathan Font. Las parejas, la asistencia de Julián Acosta y el gol de Font, que de esta manera marcaba el 1-0. Luego se invertirían los roles porque Jonathan Font iba a asistir con el centro atrás y la buena definición es de Lionel Segovia para el segundo de la visita. Llegaría de esta manera el 2-0 del Lobo Parejense, que se ilusionaba con quedarse con los 3 unidades que iban a quedarse finalmente para el equipo visitante. Llegaría el gol en contra del equipo local. Martín Alemandi, que iba a intentar despejar, daba en Ezequiel Niemi. Finalmente se da el 2-1 definitivo. Sportivo Belgrano cayó de local en el Francia ante Sportivo Las Parejas. Sigue en zona de clasificación, tiene 28. Está a 4 de Las Parejas, que tiene 32. 33 para Independiente de Chivilcoy. Líder Douglas con 42. Único y absoluto líder de la zona. Está en descenso Gimnasia de Concepción del Uruguay. Ahí cerquita Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El Depro respira, lo propio para Arlinqueño y Unión de Sunchales, que están pensando tal vez un poquito más arriba y en meterse en clasificación. Veíamos lo que fue el show de Enzo Silvestre en el partido de Chivilcoy. Rekers Silvestre, y ahora vamos a ver otro arbitraje más polémico que tuvo esta fecha del torneo Federal A en la zona 4. Por la zona 4 ganó el 9 de Rafaela, triunfó ante Sarmiento de Resistencia. Franco Lego iba a marcar para la visita el 1-0, Olegol, el ex hombre de Talleres, All Boys, Defensores de Belgrano, Villa Ramallo, entre otros, nacido justamente en Ramallo, iba a marcar el 1-0 para la visita. Luego Facundo Centurión marcaba el empate para los locales, promediando el segundo tiempo, 29 minutos, era el tanto del 1-1 y llegaría el segundo tanto del León de 9 de julio de Rafaela. Román Bravo, el ex Newell, sobre la hora para darle la alegría a los de Barbero. El triunfo local lo daba vuelta al 9 sobre la hora. Gran jugada individual de Bravo, el ex Lepra, que iba a definir de zurda para el 2-1 de los rafaelinos, que ahora se ilusionan con la salvación en esta zona 4. Pitazo de Joaquín Gil en Corrientes para el empate en 0 entre Boca Unidos y Gimnasia y Tiro de Salta. Tal vez el partido de la fecha, el partido de la polémica, porque pasó de todo en Corrientes. Acá pedían gol para Boca Unidos, me parece correcto el árbitro del encuentro, que iba a no sancionar el gol. No había ingresado entero el balón, me parece. Una jugada para la visita, la tapada de Lucas de León. Y en el final del partido iba a llegar el gol de la polémica, porque llegaría al centro de Libera el gol de Solari para el triunfo de Boca Unidos. Sin embargo, Karim Buzuk y el árbitro del encuentro, Joaquín Gil, cobraban offside. Miren, insólito, esto es increíble. Acá pasa Libera, correctamente habilitado, el centro atrás, y hay por lo menos 3 hombres y metros habilitando al hombre de Boca Unidos. Las piñas, el tumulto del final, la protesta de los correntinos, que en este caso el árbitro Joaquín Gil, por no decir otra cosa, lo tomaron de Gil a Boca Unidos, porque miren el gol de la polémica. No, es insólito, es increíble. No hay palabras para describir esto. Joaquín Gil estuvo en su momento involucrado en lo que fue el ascenso de Racing de Córdoba ante Benur de Rafaela. Mucha bronca de los rafaelinos, también Desamparados de San Juan. Tuvo quejas de este árbitro en su momento. Quejas de la gente de Camioneros Argentinos del Norte por el arbitraje ante Sol de América el año pasado en la final, por el ascenso. Fue corrido por los jugadores de Camioneros. La verdad que lo de Gil es insólito y la verdad que increíble. Para remarcar, Boca Unidos, la verdad, lamentable, nuevamente lo toman de Gil los árbitros. Sol de América, justamente mencioné, ganó sobre la hora ante San Martín de Formosa, el gol de Maxi Osurac, empate en 0 también terminando la zona entre Boca Unidos, perdón, entre Crucero del Norte y Juventud Antoniana. No pudieron ganar, en este caso, los del Santo, nuevamente, con nuevo entrenador,
ya sin Nasta, ahora con Gorostidi en la banca, se iban a quedar con uno menos en el final del encuentro. Fue empate en cero para el equipo salteño, que lo buscó de todas maneras, se lo perdía en el final, la mala salida de Pellini, el ex Central Norte, y se lo perdía sobre el final Antoñana, que no pudo pasar del cero ante Crucero del Norte. Vemos el final del encuentro, la expulsión, en este caso Gastón Torres. Para el equipo local, Agustín Fabre había abandonado el juego en su momento por la expulsión a los 12 de la primera parte. Vemos la tabla de posiciones de la zona, que así quedó con Gimnasia y Tiro líder, el equipo salteño que ganó en este caso un puntito importante en la ruta que no debería tener debido a lo que fue el arbitraje de Gil ante Boca Unidos. Sarmiento Resistencia, que cayó, está a 4. Sol de América y Central completan los clasificados. Boca Unidos, con el puntito que sumó, está ahí en la puerta. Descendiendo Crucero con el empate ante Antoñana, está salvándose San Martín, que ganó. Y 9 de Julio, que hizo lo propio en esta zona 4 del Torneo Federal A. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado bancando, como siempre, a IF. Los invitamos a que nos inviten un cafecito, si así lo desean. A que se suscriban, como siempre, y que sigan prendidos. Nuevamente, semana a semana, la próxima estaremos con la jornada 22 del Torneo Federal A.